y hablemos sobre la película de Los Ilusionistas 2. Viene la segunda parte este año, ¿eh? Y la verdad es que la primera película estuvo maravillosa. Estuvo padrísima y lo mejor de todo es que en esta película se incorpora Daniel Radcliffe. Ah, o sea, ¿quién es ese? Ay, Dios. Dios. Harry Potter. O sea, Harry Potter ya va a entrar aquí. Exacto. Y va a ser, mira, Harry Potter. Es que qué bueno que meten otra vez a este actor para que ya se olvide. O sea, sí es un personaje exactísimo en Harry Potter, pero ya que lo cambien, o sea, que ya se le vaya bajando ese nombre y se vea que es un actor que se puede camuflajear en cualquier yo película. Creo que lo ha logrado, ¿no? Yo creo que sí, lo ha logrado. Sí, ya pero... se pudo deshacer de ese papel de Harry Potter. Y de hecho, él... Yo considero que no en todas. Ella, es que se me cruzó Hermione. Él y esta Emma Watson, yo creo que son las únicas dos personas que han logrado sacarse ese estigma de que les dejó... Harry Potter, ¿no? Harry Potter. Sí, Peter. Claro, o sea, eso es como que súper, súper importante que ellos, y fueron los principales, digo. Porque Ron desapareció. Sí, cañón. Como que se lo tragó la tierra. Hizo teatro. Se lo tragó la tierra, digo, ¿qué? Como que no ha funcionado muy bien, o no lo hemos visto mucho. ¿Dónde está Ron? Bueno, yo sé dónde está Ron. No es un gran personaje para mí. Green. En una barra, en las barrotes. Y licor. No, man. Vamos a lo que sigue, ¿qué otra película hay? Ah, bueno. Rápidamente, Los Ilusionistas 2 promete mucho porque además vienen trucos bien padrísimos. ¿Ya los viste? ¿Ya te los enseñaron? Claro. No, pero la verdad es que en lo que ya hemos leído, hemos visto qué onda, prometen muchos trucos novedosos. E igual o más impactantes que los de la primera parte. Van a haber desapariciones. No se la pierdan. No se la pierdan, 10 de junio del 2016, con su novia, con su mamá, con el perrito. Con novia. El perrito quiera. No dejan entrar perros. Oigan, sí, ¿por qué no? Porque deben dejar entrar perros. Para ver si por lo menos la si dejan de entrar a bebés chillones. Ay, no, vale. Pero bueno. Solo a las alas de las mamás, por favor. Ay, sí. No, aparte de paso crearon una de niños, ¿no? Ay, o sea, hazme el favor. Ay, luego hablamos está bien de esas eso. ¿Vas a ver la película o vas a echarte la resbaladilla? Pero ese es tema de otro... De otro programa. De otro costal. Ah, exacto. ¿Qué otra película? La otra también es La Chica Danesa, que está una buenísima. Increíble. Ven nomás, ahí estamos viendo la historia... otra vez a Eddie Redmayne. Exactamente, uh-huh. Redmayne. Esta película está basada en una historia real de dos pintores daneses. Es la primera chica, persona que se... Ahí estamos viendo al original. Es la primera persona que se realiza la operación. Sí, ¿no? Y desde ahí se genera mucho, pues no conflicto, pero... Hace poco hay tema de discusión. Ajá, exactamente. ¿No? En torno a ello. Hace poco me tocó ver el tráiler en cine. Está increíble. Lo mejor de esto es que es una, como es un juego donde resulta apasionante esta historia de cuando ve que es neta, que le gusta muchísimo esta parte de ser mujer, mujer. Exacto. Y es que fue, la historia es chistosa porque trataron de su esposa, porque él es casado, o él era casado, su esposa... Creo que era pintora, o no sé qué pasó ahí. ¿Sí? Y lo ocupó a él, pero lo vestía de mujer. Exactamente. Y decía, te vamos a crear otro nombre, te vas a llamar Lily. Uh-huh. Sí. Pero a partir de que lo empezaron a vestir en los cortos se ve que le gusta el vestido y todo. Y ella se empieza a disfrazar de Lily. Hasta que llega un punto en que pues se besa con alguien y la esposa lo ve y dije, oye, pues qué tranza. ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? ¿Si eras machín o qué? Y pues ya le dijo, no, pues es que... ¿Qué tal la caracterización del actor? No, yo la veo y digo, mujer. Exactamente. Pues es que también tiene las facciones, ¿no? Tiene las facciones muy muy marcadas. Ajá. Y además es muy bello del rostro. Sí, es muy bello. Muy, muy precioso. Y aparte lo que promete también mucho esta película es que es dirigida por el ganador del Oscar, Tom Hooper, que dirigió Los Miserables. Exactamente. Entonces, yo no dudo que esta película puede ganar lo que quiera. Y yo dudo que gane a mejor actor. Digo, a lo mejor sí sabe, se... Igual la caracterización. A lo mejor es el que más se lo puede merecer. Pero el problema es que el año pasado ya ganó un Oscar y la Academia... Pues que sean dos. No, la Academia es muy reservada en ese aspecto de que no da Oscars seguidos. Pues sí, pues pero pues claro. Igual puede ganar alguno de caracterización, vestuario, o sea, yo claro, digo que o sea, la película está muy... Sí, de que va a ser una multipremiada, lo va a ser. Pero vuelvo, lo que decíamos hace rato, él va a estar segurísimo como mejor actor. Sí, claro.
Y pues, la competencia está dura. Yo juraba que DiCaprio este año era el año de DiCaprio, pero no, ahora ya. No, ¿sabes no que creo, sí, ¿eh? Se está aventando un muy buen papel, pero hay mucha competencia. Falta que se estrene Renacido, que también dicen que está muy buena. Yo desde que vi el tráiler dije, DiCaprio, wow, este es su Oscar. Sí. Pero se le juntó la competencia, sí, está Eddie, ya está cañón, ¿eh? Está sí. este Fassbender, que en Steve Jobs hizo un trabajo muy, sí, no, lo amé. Bueno, ¿qué otra película tenemos, chicos? El Conjuro 2. Ay, no mames. O sea, esa película tiene una historia y yo, de verdad, me he encargado, aunque me mata ver películas de terror, no las soporto, las he visto y tiene una historia buenísima, 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 donde los personajes son como esenciales. Ay, y te van contando la historia de todo, o sea, de cada parte. Y de hecho las películas están como revueltas. Pero mira, a ver, El Conjuro, lo bueno, sí, es que va a regresar James Wan. En algún momento, ¿no? Qué bueno, lo bueno es que va a regresar James Wan como, sí, director. De hecho, sí. Que él nunca se debió de haber salido de películas de terror. Never, ever. Directorazo. James Wan es uno de los mejores directores contemporáneos de ese género. Definitivamente. Y creo que tiene excelentes ideas. De pronto sí nos queda de ver El Conjuro quizá al final, pero vamos a darle una oportunidad al Conjuro 2. Se ve mucho más escalofriante, es mucho más terrorífica y quizá nos dé un excelente susto. Yo siento que lo importante de estas películas es la historia. O sea, si te explican bien una historia, pero te da miedo esa historia... De verdad, ya, los fans se van envolviendo y envolviendo y envolviendo. Y aparte, El Conjuro se centra en el Poltergeist de Enfield. Entonces, no sé, yo estoy con ganas de saber qué va a pasar en esa película, pero no quiero verla, porque para, me da miedo. Historias de los Warren hay un buen. El Conjuro se puede explotar, sí, muchísimo. Bastante. Siempre y cuando esté James Wan, porque si James Wan hubiera hecho Annabelle, no, yo creo que otra cosa. No, y aparte también Annabelle fue súper criticada de que nada de miedo y que Dios, ¿por qué la pusieron? La gente está bien chiquiada, ya porque ven un muñeco diabólico, se acostumbró con Chucky, ya dijo, ay, se va a mover, es la que va a matar. Sí, pero pues eso sí fue cierto, o sea, sí está basada en una historia real, pero ¿qué pues... pasó con la, o sea, qué, la muñeca qué? Seguimos sin saber qué es lo que porque sucede. Porque no la supieron hacer. Pues a ver, sí, qué pasa con El Conjuro. Una película de terror bastante esperada, sí, ¿verdad? Sí, porque este año nos queda de ver. Faltan muchas películas de terror. A ver, ya saquen, sí, algo bueno. Ya. Vámonos al tráiler de. Sí, super terror. ¿Cuál tráiler es el que vamos a presentar? Los Ilusionistas, me parece. Sí, ¿no? Los Ilusionistas 2, chiquillos. No se muevan. Síganlo viendo y disfrútenlo, ¿eh?